delighted to welcome Giants in the City to the Miami Beach Botanical Garden. This is certainly the largest art exhibit we've ever done. One of the things we love about having art in the garden is that it really is an enhancement to the beautiful trees and plants. We're also a free public garden, so we invite everyone to come in. There's no admission charge. This is part of our arts program that includes art education for children, classes, exhibits year-round, both indoors and out. And while there are some wonderful sculptures here in the garden, I have never been quite as delighted as seeing these big ones inflate every morning and to see the way the public interacts with them. When I heard about the Giants in the City, I was very excited because it means to me that it allows artists an opportunity to express something important in a very whimsical way. And in this case, I chose to create a sculpture called Lucky Link, which takes the component of a chain, which represents oppression, and the freedom, which is represented by a broken chain. And I took it down to its most basic level using fragments of the links that are left over after the chain is broken. And that gives freedom. It represents freedom, and freedom is very important to me. Cuando vi, me hablaste del proyecto, me fasciné. Solamente pensar que podía ser una obra mía de ese tamaño, esa magnitud, decirle a todo el mundo, aquí estoy yo y esto es lo que pienso. Realmente eso me fascinó. No pensaba el trabajo que llevaba todavía. Estaba sencillamente fascinado por el resultado. Ahora sigo fascinado, pero estoy agotadísimo, porque lleva mucho sudor, mucho trabajo y todavía no lo he terminado. Estoy muy complacido como lo hace, muy complacido con toda la curaduría, como Honor trabaja con nosotros, y realmente creo que es un proyecto para a largo plazo y que va a crecer gigante en altura y gigante en cantidad de artistas. En cantidad. Muy pocos artistas tienen la oportunidad de hacer obra a gran escala. Y pintores menos. Y pintores menos. Porque todavía escultores. Y muchos pintores tienen muy poca oportunidad también de dimensionar su pintura a ese tamaño. A una escala monumental y tridimensional. Exacto. Con cada uno de ustedes he tratado de que su pieza siga el curso lógico intelectual del desarrollo artístico que tú tienes en tu obra. Yo creo que además para ti es un ejercicio curatorial realmente extraordinario. Yo creo que aquí te creces como curador y te exhorto que hagas más otros proyectos. No, a mí me da tremendo gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Yo estoy súper complacido que tengas tu pieza en Giant, que formes parte de ahora del grupo y ojalá hagas el otro pie. Oh, muchas gracias. Eso espero, seguro.